nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, queremos darle la bienvenida a la presentación del libro Nutrición Oncológica, una guía para vivir mejor. En esta ocasión contamos con la presentación de los autores, el doctor César Rodríguez Félix y la licenciada Sabia Mauricio Alza, y con los valiosos comentarios del doctor Alfredo Aguilar y el doctor crisólogo Cáceres. En primer lugar, para dar las palabras de bienvenida, invitamos al doctor Pascual Querela, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Buenas noches con todos. Distinguidos miembros de la mesa, doctor Aguilar, doctor Pinillos, doctor Pereira, vicerrector académico de la Universidad de Ciencias Aplicadas, nuestra distinguida autora, licenciada Sabi Mauricio, doctor Cáceres, y especialmente doctora Tatiana Vidaure, directora del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Damas y caballeros, permítanme solamente unos minutos para resaltar el hecho de lo que significa para nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Salud, el UPC, que uno de nuestros profesores y distinguidos colegas pueda presentar un artículo o presentar un libro como el que se va a presentar esta noche, que es una colaboración al sistema de salud, en este caso específico a la nutrición del paciente oncológico, que puede permitir que la salud de nuestros pacientes en general pueda mejorar día a día. Es mi intención resaltar el hecho de que publicar un libro en este país no es un esfuerzo fácil. El esfuerzo de tomarse el tiempo, de poder trabajar una publicación, de lograr una publicación, es un esfuerzo que vale la pena reconocer y es un mérito de sus autores. Es un honor para nosotros esta noche participar en esta presentación y pedirles que por favor contribuyan con su difusión y el uso de bibliografía de este tipo que permitirá el manejo mejor de nuestros pacientes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Querela. Invitamos ahora al presidente del directorio de Oncosalud de AUNA, doctor Luis Pinillos Ashton. Distinguidas autoridades, doctora Vidaurre, doctor Rodríguez, amigos, amigas. Cáncer es un problema de salud pública. Cáncer es el asesino del siglo XX y, si no hacemos muchas cosas, el asesino del siglo XXI. Cáncer es una enfermedad que está siendo conocida cada día más y es una enfermedad que tiene un origen multifactorial. Todos nacemos con la potencialidad de tener cáncer y eso es algo que hasta el momento, la carga genética, no podemos modificar, aunque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero todo el resto que contribuye a que el cáncer sea la enfermedad viene esencialmente en nuestro estilo de vida. El tabaquismo es un elemento importantísimo para la causalidad del cáncer y responsable probablemente de la mitad de los casos de cáncer o un poco más que se producen. Pero hay otros elementos como el consumo de hormonas de manera no regulada, otros elementos como infecciones por virus o bacterias que tienen una vinculación ya probada con el cáncer. Tenemos elementos importantísimos como son la manipulación de los alimentos como agentes cocarcinogenéticos. Un elemento que se consideró por mucho tiempo como de tanta importancia de causalidad como el tabaco es la comida, es la alimentación. Y, sin duda,
otro elemento fundamental es el que tiene que ver con la nueva actitud del humano, que es el sedentarismo, aunque felizmente estamos viendo en generaciones jóvenes que hay un poco más de ese concepto de muévete. Hoy día nadie se para a cambiar el canal de televisión. Hoy día rara vez nos bajamos a abrir el portón de la casa si tenemos un auto, pues tenemos un abre puertas. Hoy día casi todo lo podemos hacer sentado. Hoy día ya no tenemos que ir a la oficina para trabajar porque podemos trabajar en la computadora. Y por último, hasta pasar visita para los médicos se está convirtiendo en una opción de hacerla hasta por vía electrónica, porque tenemos la telemedicina y tenemos las imágenes ahí. Y el sedentarismo está contribuyendo con una mala alimentación a la obesidad. Y estos son los realmente la combinación perfecta para sí convertir la alimentación con el sedentarismo y el sobrepeso en una causa de cáncer. Hay un factor de riesgo en cáncer muy importante que muchas veces no lo tenemos en cuenta, y es la pobreza. Hay gente que me dice, ¿pero qué tiene que hacer la pobreza con la generación del cáncer? Pero evidentemente la pobreza tiene que ver con el cáncer, porque quien es pobre tiene menos acceso a la higiene. Quien es pobre tiene menos conocimientos sobre lo que es esta enfermedad, y por lo tanto quizá menos accesibilidad a todo lo que puede ser medidas de protección temprana, como los chequeos, el Papanicolaou, la mamografía cuando está indicada, y todas las cosas que sabemos que debemos hacer para evitar el cáncer. La pobreza es un factor de riesgo en cáncer porque muchos son producidos por gérmenes o por virus que obviamente tienen más facilidad para desarrollarse en los ambientes donde las condiciones humanas no son las ideales. Y por último, la pobreza, gracias a la inequidad, tiene un peor pronóstico. Aquel pobre que tiene cáncer, pues llega más tarde al diagnóstico y por lo tanto enfermedad más avanzada. La pobreza tiene influencia porque si se tiene un par de mujeres, una con dinero y una sin dinero, la que tiene dinero tendrá mucho más posibilidad de curarse, porque tiene acceso a todos los medicamentos. Estas son estadísticas que se dan en el mundo y que tenemos que tener presente. En referencia al tema de alimentación y nutrición, que es lo que nos está convocando hoy día, tenemos pues la alimentación como agente causal, pero siempre asociada a lo que es ejercicios o no ejercicios, sedentarismo como complemento, sobrepeso, y eso es algo que tenemos que tener presente. La receta es que no basta con que comamos 5 porciones de frutas y verduras al día para que no nos dé cáncer. Tenemos que tener una combinación con el ejercicio para que de esa manera la persona tienda a ser magra y tenga menos posibilidades de ser un factor tan importante en la generación del cáncer como es el tabaco. Por otro lado, tenemos el tema de la nutrición como un elemento muy importante para el mantenimiento de la persona que está en tratamiento por cáncer. Si nosotros no tenemos una adecuada nutrición durante el tratamiento de cáncer, la persona no va a poder tolerar los tratamientos. Y de ahí la importancia de tener presente que una cosa es comer y otra es nutrirse. Hay que saber qué comer y procurar comer balanceado, colorido, adecuado, y asegurarnos hidratación y nutrición. Y desafortunadamente muchos de los tratamientos que usamos para el cáncer, para tratar el cáncer, producen reacciones como náuseas, o producen reacciones como mucositis, o producen reacciones como astenia, y cosas que nos dificultan, más allá de lo que puedan ser los fenómenos compresivos del cáncer sobre la vía digestiva, nos complican porque el paciente se ve con dificultad para ingerir sus alimentos. Y de ahí la importancia de saber elegir
qué comer, cómo hacer para mantener la alimentación variada. Lo ideal es que a través de una nutrición adecuada tengamos un peso adecuado. Una vez que entramos en el proceso del cáncer, esto, manteniendo una nutrición adecuada, debe ser un objetivo, mantener el peso del paciente durante el tratamiento para que pueda tolerar todos los tratamientos y así tener la opción de llegar al concepto que hoy día es fundamental. Cáncer ya no es una enfermedad necesariamente mortal. Cáncer es la enfermedad crónica más curable que existe. Hay estadísticas, yo estoy en representación de Oncosalud en esta oportunidad y nosotros tenemos la alegría de poder decir que dos de cada tres pacientes atendidos con nosotros tienen 10 años de sobrevida sin enfermedad. Esto es todo el paquete que hemos atendido. Pero claro, tenemos la ventaja de que mucha de nuestra población, los 700.000 afiliados, tienen pues mejor nutrición, tienen interés en el tema de su salud, porque si no, no estarían afiliados, y tienen el acceso a todos los tratamientos. No todos tienen esas facilidades. El gobierno está haciendo esfuerzos importantes para hacer que la oferta de servicio de cáncer esté más cerca de las personas. Hay funcionando un instituto de cáncer en Trujillo, uno en Arequipa, además del de Lima. Hay unidades oncológicas en distintos hospitales y el esfuerzo que está haciendo el gobierno por ofertar medicamentos también es muy loable. Estamos avanzando en esto, pero para todo ello, para que yo pueda darle el medicamento que es tan bueno, tengo que tener mi paciente bien nutrido. Este libro, a cuyos autores felicito, nos da una guía sobre cómo debemos manejar nuestra alimentación, yo diría tanto cuando no tenemos cáncer como cuando lo tenemos. Tengo una advertencia que hacer producto de la lectura de este libro, y es que debemos tener claro que lo que se está proponiendo es un manejo alimentario, nutricional, de un paciente tipo. Es decir, una persona de 1,60 m con 60 kilos. Discutí con una de las autoras hace unos pocos días y le dije que si yo usaba esa dieta, en pocos días estaría perdiendo peso. Lo cual, dicho sea de paso, me caería muy bien. Pero no es lo que queremos con un paciente con cáncer. Y por eso es importante saber, cuando manejemos este libro, de presentación muy bonita, bien organizado, es que no lo tenemos que seguir a rajatabla como está. Tenemos que adecuarlo al paciente, a la talla, al peso, al estado del paciente. Lo hacen bien porque hablan del paciente que recibe quimioterapia, el paciente que recibe radioterapia, hablan del paciente que tiene gastrectomías, hablan de los pacientes que sufren de diarreas, hablan de los pacientes en distintas etapas. Pero el mensaje y la advertencia es, ojo, tienen que adecuarlo al paciente y por lo tanto tomar en consideración que debe ser un profesional quien les indique qué deben estar consumiendo y no ceñirse yo como lo de acá y debo estar bien. Las porciones tendrán que ser adecuadas a cada una de las individualidades a quienes está ofreciéndoseles esta opción. Yo quiero finalizar esta presentación muy breve y tan general, porque el doctor Aguilar hará una evaluación más estricta de lo que es el libro. Pero quiero finalizarlo recordándole a todos los que estamos presentes, porque siempre hay que tener la oportunidad de un micro para decir cosas que para algunos de los que estamos acá, y diría para todos, es importante y que creo que es importante para todos. Recordemos que el cáncer es una enfermedad prevenible. Muchas de las enfermedades cáncer, porque son muchísimos los cánceres, empiezan con una enfermedad premaligna, es decir, no son malignas en su inicio y se van malignizando.
y por lo tanto se puede prevenir el cáncer. La segunda cosa que hay que tener presente es que algunos que pueden ser prevenibles y no se pescaron en ese momento, pueden ser detectables temprano. Y otros no son prevenibles, pero también son detectables temprano. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y por lo tanto, para todos nosotros, acordémonos de no fumar. Acordémonos de no usar hormonas que no nos indique un médico, y búsquense un buen médico, porque hay médicos que indican hormonas cuando la situación no es precisa. La tercera, no se olviden que tienen que cuidarse de las infecciones. Una conducta sexual es importantísimo y un hecho preventivo tremendo frente al cáncer de cuello uterino, que sigue siendo el más frecuente en nuestro país. Y a todo eso, agregarle su chequeo anual. Terminemos diciendo que, hecho eso, no nos olvidemos que el ejercicio es fundamental. Como dice un amigo, las personas que queremos alejar el cáncer debemos pasear nuestro perro media hora todos los días. Y los que no tenemos perro, igual sal a pasear con tu perro por mediodía, por media hora cada día, porque ese es el paso que se necesita para el ejercicio. No necesitamos ser un atleta de competencia, no hay que correr, está bien que se corra, está bien que se haga, pero basta el solo hecho de caminar como quien pasea a su perro para que esto ya esté ejerciendo un efecto protector para nosotros. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones a los autores. Muchas gracias, doctor Pinillos. A continuación, escucharemos los comentarios del doctor Alfredo Aguilar. El doctor Aguilar es médico cirujano, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y oncólogo clínico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha colaborado en el área oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Centro Médico Naval. Cuenta con un posgrado en oncología clínica en el National Cancer Center Hospital de Tokio, Japón, además de diplomas en auditoría médica y de servicios de salud, y maestrías en salud pública y en gerencia de servicios de salud. Es miembro fundador y presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Médica y del Comité Científico de la Sociedad Peruana de Ciudadanos Paliativos. Además, es miembro de diversas asociaciones y comités médicos. Es autor de diversas publicaciones científicas e investigador principal en diversos ensayos clínicos, principalmente en cáncer de pulmón y de mama, así como ponente en conferencias nacionales. En la actualidad, el doctor Aguilar se desempeña como director científico y académico de Oncosalud AUNA y es director de la revista de investigación de oncología Carcinos. Buenas noches, distinguidos miembros de la mesa de honor, distinguidos invitados. Voy a permitirme leer unos pequeños comentarios que he podido hacer después de haber leído el libro que esta noche nos reúne. Hoy en día, gracias al avance de la ciencia, el tratamiento del cáncer se circunscribe a palabras que definen su característica de ser individualizado. Y es que términos como medicina de precisión, biomarcadores, medicamentos biológicos, plataformas genéticas, terapia blanco dirigida, supervivencia y calidad de vida, nos recuerdan que el ser humano es en realidad muy complejo y que todos los detalles son imprescindibles, como por ejemplo el preservar y o recuperar un excelente estado nutricional. Un correcto estado nutricional permite afrontar con mayor capacidad los problemas de salud. Pues las personas mal nutridas que debutan con una patología están menos capacitadas tanto para superar la enfermedad como para soportar los tratamientos asociados. Un paciente con cáncer eventualmente presenta desnutrición y debe ser evaluada la estrategia nutricional más adecuada, que dependerá del tipo de cáncer, del estadio de la enfermedad, de los tratamientos que recibe y de varios factores.
Pero conforme entendemos el valor de la nutrición en nuestros pacientes, se vuelve más relevante y más importante el trabajo de los especialistas dedicados a este fin. La doctora Sabi Mauricio y el doctor César Rodríguez, profesionales de reconocida trayectoria en el medio, resumen en 137 páginas en forma precisa y fácilmente comprensible definiciones importantes que debemos conocer los oncólogos y nos brindan guías de nutrición bajo los distintos y variados escenarios en los que puede estar un paciente oncológico. Se ha planificado pues este texto para su uso frecuente, con un importante número de esquemas, tablas, figuras, que facilitan la tarea ante situaciones habituales de la clínica diaria, con un abordaje eminentemente práctico de los problemas que acontecen en los pacientes susceptibles de recibir un soporte nutricional. Este manual de nutrición y dieta está estructurado en 13 capítulos que pretenden abarcar toda la nutrición en situaciones especiales, en el paciente oncológico, no complicado como en aquel con diferentes comorbilidades. Este documento, que los autores han titulado Nutrición Oncológica, será un documento de lectura obligada y libro de cabecera para aquellos profesionales que nos dedicamos a tratar a los pacientes con cáncer. Este libro, además, está escrito en un lenguaje sencillo, pero preciso. No dudamos que será de gran ayuda para los pacientes con cáncer y sus familiares. Quisiera expresar a los autores nuestra gratitud por su esfuerzo y disponibilidad para contribuir a la realización de este libro, pues no resulta fácil condensar la amplitud de conocimientos e información de la que hoy en día disponemos en una obra que pretende realizar una síntesis práctica y accesible a profesionales de diferente extracción, como corresponde a una disciplina eminentemente multidisciplinaria como es la nutrición. Por otro lado, la introducción en nuestro medio de nuevas herramientas para nuestro ejercicio profesional, como la medicina basada en la evidencia, eleva los estándares de calidad, obligándonos a un mayor rigor en nuestras actuaciones y a la vez a un mayor intercambio de información entre todos los profesionales dedicados al apasionante mundo de la medicina. Como un integrante de la comunidad científica, me gustaría agradecer a los doctores Rodríguez y Mauricio por tan importante publicación, y como médico les agradezco por brindarnos una nueva herramienta para nuestra práctica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Nuestro siguiente comentarista es el doctor Crisólogo Cáceres Valle, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC, además de ser coordinador del Grupo Andino de Consumidores y docente universitario de Derecho del Consumidor. Es también representante ante la Mesa Andina de Consumidores y director de la revista Consumo Respeto, y director y conductor del programa radial La Voz del Consumidor, así como de la secuencia televisiva Alerta Consumidor. Buenas noches, es un honor estar el día de hoy acompañando a tantas personalidades, a tantos científicos. Realmente me siento un poco perdido y hasta tímido, un abogado aquí rodeado entre tantos ambientes médicos. ¿Qué puede tener que decir?
y es algo que me he estado preguntando a lo largo de todo el tiempo que llevo con este lindo local de la UPC. Sin embargo, hay algunas reflexiones que me asaltan, hay algunas reflexiones que vienen a mi mente luego de haber leído este libro. Quisiera comentarles que en el mundo de la defensa del consumidor, el tema de los alimentos ocupa un lugar preponderante hoy en día. Ustedes, cuando escuchan hablar de defensa del consumidor, quizá lo que les viene a la mente en primer lugar es que el tema de telefonía, que el tema de la luz, que ayer se cayó la señal de Claro, etcétera, etcétera. Pero no es eso, es el tema de los alimentos. Y es un tema particularmente significativo porque todos consumimos alimentos. Los consumidores consumimos alimentos, si no, simple y sencillamente perecemos. Entonces, ¿cómo darle una importancia especialmente significativa a ese tema? Tan significativa e importante es que el Código del Consumidor, que el 2 de octubre pasado, o sea, hace 48 horas, acaba de cumplir 4 años de estar en vigencia en nuestro país, tiene un capítulo dedicado específicamente al tema de los alimentos. Es sumamente vital para nosotros. Y ese capítulo de alimentos, aun cuando es breve, contiene disposiciones que son absolutamente pertinentes y vitales para el consumidor. Por ejemplo, se nos dice que en el caso de los alimentos transgénicos, estos tienen que ser etiquetados, lo dice su artículo 37. Nos habla de las grasas trans, esas grasas que ustedes como expertos en medicina saben mejor que yo el daño que le puede hacer. Empíricamente yo sé que es la que eliminan el colesterol bueno y propician la aparición del colesterol malo. Bueno, también deberían etiquetarse. Publicidad engañosa. Todo el tiempo ASTEC, la asociación que presido actualmente, interpone denuncias contra empresas que nos etiquetan alimentos aduciendo que estos tienen determinados atributos cuando en verdad tienen falso. Nos dicen que son jugos cuando en verdad tienen un ápice de frutas y no solo saborizantes. Nos dicen que son alimentos hechos en base a elementos estrictamente vegetales, por ejemplo, leche de soya 100% vegetal cuando en verdad tiene grasa entera, leche entera, y tiene otros componentes propios del reino animal, etc. Tenemos una serie de violaciones constantes a los derechos del consumidor, tanto a la salud como a la información, y están tratados en el código. La pregunta es, ¿las disposiciones contenidas en tan importante norma legal se cumplen en la realidad? Hay reglamentos, sí, estoy viendo varias cabecitas que se mueven negativamente. Es verdad, no se cumplen. Muchas de las normas que están mencionadas en la ley son un simple saludo a la bandera. Entonces, eso nos deja a los consumidores en una situación de indefensión absoluta y nos obliga a tratar de ser un poco más escrupulosos al momento de elegir los alimentos que vamos a consumir. Por eso son muy, muy importantes y significativos esfuerzos como el que ha animado a los autores a escribir un libro como este. Hace unos días, muy pocos días en realidad, hemos recibido noticias que causan envidia en la región en el tema de alimentos. En Colombia, por ejemplo, se ha dispuesto el etiquetado de los jugos de fruta entre comillas, y se ha determinado que solo se va a poder llamar en Colombia jugo de fruta al extracto de la fruta manual, mecánico, que se tenga que realizar por parte de la frutera que solemos ver en la esquina o en el supermercado, solo eso se va a llamar jugo. Todo lo que esté envasado, embotellado, va a llamarse según la cantidad de fruta que tenga, se va a llamar néctar, se va a llamar refresco. Los colombianos ya nos sacaron ventaja, pero no solo nos han sacado ventaja los colombianos, nos han sacado ventaja los ecuatorianos. Los ecuatorianos acaban de disponer que los alimentos envasados consignen el semáforo nutricional, que no tengo que explicarles, seguramente ustedes están en capacidad de hacerlo mejor que yo, que con los simples colores del semáforo determinar que los tres principales y perniciosos elementos que nosotros consumimos, como son la sal, las grasas saturadas y los azúcares, van a tener indicación en rojo, ámbar y verde para saber si son o no recomendables para que los consumidores las compremos y las consumamos. Y no solo eso, sino que en Ecuador ya están etiquetando los productos transgénicos. Hay un ejemplo muy bonito, hay fotos ya de ver Coca-Cola que te está poniendo semáforo nutricional y otros alimentos que te están etiquetando como transgénicos. Y en el Perú hace 4 años que deberíamos estarlo haciendo. Pero la industria se opone tenazmente y utilizando una serie de ardides está dilatándose la reglamentación de estas normas. Contra eso luchamos. Esta mañana estuve en el Congreso precisamente conmemorando los 4 años de vigencia del Código del Consumidor rodeado de productores agroecológicos. Estuvimos rodeados haciendo un clamor 4 años sin etiquetado de transgénicos.
otros países que vieron la legislación posterior ya están en pleta. Entonces, este es un tema muy sensible. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es solo que si la discusión eterna que algunas personas dicen que tiene que darse solamente entre científicos y que los ciudadanos no tenemos por qué opinar. Solo pueden opinar los que tienen títulos y doctorados y títulos de magíster, y los ciudadanos de aquí no tenemos derecho a saber acaso si este alimento tiene tal o cual atributo para comprarlo o no. ¿No debería ser esa información suficientemente clara y sencilla para que cualquier persona con un mínimo de información pueda captar de lo que se trata? Pues eso es. Y hay intereses muy grandes que se oponen a que nosotros accedamos a esa información. Información. Porque sin información no podemos tomar decisiones adecuadas de compra. Podría seguirles hablando de más cosas. Podría hablarle hablarles de la ley de alimentación saludable, que fue tan satanizada y cuyo reglamento también ha pasado más de un año y no ha visto la luz, pese a que instituciones de reconocido prestigio como la OPS y la OMS, y ahí va un querido amigo mío, representante, que está aquí acompañándonos esta noche, dieron su aval. Y eso es lo que está pasando. Lo que ustedes quizás no sepan es que muchas de las razones que se arguyen para no dar normas en beneficio de los consumidores, particularmente en el tema de la alimentación que nos congrega esta noche, tiene que ver porque, por ejemplo, el etiquetado, el rotulado claro de alimentos es hoy considerado como un OTC, un obstáculo técnico al comercio. Es decir, darle información a los consumidores es un OTC, a eso hemos quedado reducidos. Los intereses comerciales pueden en muchos casos prevalecer sobre el derecho a la información y la salud de los ciudadanos, lo cual es inaceptable en una sociedad como la nuestra. Podríamos seguir hablando de esto, pero yo creo que ya llega el momento de que les diga algo sobre el libro. Sobre este libro tengo muchas cosas que decir. Yo comencé diciéndoles que no sabía qué iba a decir, pero bueno, creo que me está yendo la mano. Yo leí este libro hoy, miren, es delgadito, se puede leer rápido, y me encantó. O sea, tengo que decirles que me encantó. Realmente me gustó. Lo primero que salta a la vista es que no lo escribió un abogado. Porque si hubiera escrito un abogado, tendría 5 veces más volumen, ¿no? Entonces la concisión es absolutamente bienvenida en esta clase de textos. Lo segundo que les quiero decir es que como todos somos consumidores, este libro nos habla precisamente de consumo. Del consumo de alimentos en circunstancias, en muchos casos extremas, como pacientes con quimioterapia, pacientes con diabetes, y nos da con unos esquemas, como ya dijo el expositor anterior, unos esquemas muy sencillos, recetas de cómo preparar alimentos que pueden sacar de muchos apuros y darle esa información que nos hace falta a los consumidores para poder preservar mejor la salud, incluso, repito, en las situaciones más adversas. Yo me siento muy contento de que me hayan invitado a esta presentación, y yo deseo sinceramente que textos como este, que no están destinados a estar en las estanterías de las bibliotecas, porque ahí pues uno pone los tratados, ¿no? Y además mientras el lomo tenga más colores, más bordes dorados, seguramente que luce mejor en la biblioteca. Yo creo que libros como este están destinados a estar encima de la mesa de trabajo de los profesionales de la salud, e incluso de los consumidores de a pie, de los consumidores comunes y corrientes. César Savi, yo los felicito nuevamente, y a ustedes los invito a que lean este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres. Ahora presentaremos a los autores del libro. El doctor César Rodríguez Félix es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente del curso de mención en nutrición y oncología de la carrera de nutrición y dietética de esta casa de estudios. Actualmente colabora en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, en el área de medicina crítica, específicamente en las áreas de cuidados intensivos, terapia intermedia y emergencia. En el año 2007, formó la Unidad de Soporte Metabólico Nutricional Oncológico del INEN para pacientes en riesgo. Ha publicado el libro Manual de Soporte Nutricional Oncológico. La licenciada Savi Mauricio Balsa es nutricionista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en salud pública con mención en epidemiología y doctorado en salud pública.
cuenta con una especialización en soporte nutricional y metabólico por la Fundación de Santa Fe de Bogotá. Es docente de prestigiosas universidades desde el año 2000 y actualmente coordinadora en el área de nutrición clínica de la carrera de nutrición y dietética del UPC y desde el 2013 la maestría en gestión y docencia en alimentación y nutrición en la escuela de posgrado de la misma universidad. Damos pase a la señora Mauricio, quien seguirá a la audiencia en nombre de los actores. Señor José Pereira, el vicerrector académico de la UPC, señor doctor Pascual Quiarela, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC, señor doctor Cristini Lozano, presidente del directorio de Oncosalud AUNA, señor doctor Alfredo Aguilar, director científico de Oncosalud AUNA, señor doctor Gonzalo Cáceres, presidente ASPE, señores representantes de organismos internacionales, señores y señoras autoridades y funcionarios del sector salud, y agradecer la participación del exministro de Salud, el doctor Tejada, profesores y administrativos de la UPC, queridos familiares y amigos todos, tengan ustedes muy buenas noches. La nutrición como disciplina en el área de salud ha tenido y experimentado una evolución reciente y cada vez se vuelve más importante. Y una de las razones probablemente se deba a que en Lima Metropolitana solamente el 65% de la carga de enfermedad se relaciona con la práctica de hábitos inadecuados de alimentación y la falta de actividad física. La preocupación por la alimentación y la nutrición se ha extendido entre toda la población. Hoy en día hay más interés de aprender a alimentarse. Y con esta preocupación de parte de las personas, surge la necesidad de tener profesionales de la salud con la formación adecuada, con las competencias y habilidades que permiten educar de forma clara y sencilla en estos temas. Desde el momento que decidí desarrollar el campo de nutrición clínica, he tenido la preocupación de plasmar todos los conocimientos de nutrición en una educación clara y sencilla para el paciente y sus familiares. De esto ya hace 13 años. Sobre todo considerando que hoy el acceso a la información es muy fácil. Y no necesariamente esta disponibilidad de información a través del internet o magazines es la más apropiada. Por esta razón, los profesionales de salud necesitamos ser capaces de transmitir a los pacientes mensajes claros y sencillos y adaptados a su realidad. La experiencia vivida en las aulas durante estos 5 años en UPC nos permitió comprender a través de actividades de proyección social y extensión universitaria que no bastaba ser buenas nutricionistas, que no bastaba tener el nivel elevado de un conocimiento científico. Nuestros pacientes necesitan que nuestros conocimientos se transformen al lenguaje día a día y que seamos nosotros quienes nos adaptemos a esa realidad específica. Por esta razón, este proyecto, que hoy se convierte en realidad con este libro, busca ser una guía de ayuda a los pacientes y a los familiares de los pacientes oncológicos para que los acompañemos y vamos de la mano como nutricionistas y demás profesionales de salud involucrados en el tratamiento y en la evolución y podamos conseguir el éxito en la estrategia de la alimentación del paciente, evitando que adicionalmente a estos problemas metabólicos que enfrentan ya producto de la enfermedad, se malnutran simplemente por el hecho de no saber interpretar un alimento. Asimismo, ¿por qué no? También este libro está dirigido a los profesionales de salud para que a través de la lectura encuentren un lenguaje más sencillo, claro, al momento de interactuar con sus pacientes.
Esperamos que esta guía ayude al lector, coadyuve al tratamiento, mejorando la calidad de vida y venciendo juntos con el paciente esta terrible enfermedad. A nombre de César y mío, quiero agradecer al Fondo Editorial de UPC y a Oncosalud Aguna por haber apostado en la edición y la publicación de este libro, al equipo de diseñadores, editores, que finalmente le dieron el formato de calidad hoy presentado, a nuestros colaboradores, nuestras alumnas de la mención en nutrición clínica, del curso de nutrición clínica, hoy presentes aquí, al equipo interdisciplinario del INEM, al asistente del curso, y a título personal, quiero agradecer a Dios que me permite estar hoy frente a ustedes, a mi cómplice, mi fiel compañero, llamado esposo Hernán, y a mis hijos, Marcelo, Isabela, la inspiración de mi vida, que me acompañan en los días buenos y no tan buenos, que con su amor y su paciencia siempre me hacen sentir lo maravillosa que es mi vida. A mi padre, asistente personal y consejero de toda mi vida. A mi madre y mis hermanos, particularmente a mi hermano menor, que desde arriba está orgulloso de este momento. A la UPC, finalmente, por permitirme participar en la formación de profesionales que definitivamente contribuirán a mejorar la situación alimentaria de todos los peruanos, sanos y enfermos. Muchas gracias. De Moris. Invitamos ahora al doctor José Pereira, vicerrector académico de la UPC. Buenas noches. Sean mis primeras palabras para expresar un profundo y sincero agradecimiento en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Presencia de todos ustedes acompañándonos el día de hoy en este acto. Este es un acto académico y por tanto voy a referir a los autores de este libro como los que son profesores. Por tanto, en este sentido, mi felicitación muy especial al profesor César Rodríguez, a la profesora Sabine Mauricio, por haber contribuido con uno de los fines más importantes que tiene una universidad, que es ser la vía, la fuente, para contribuir al conocimiento y al desarrollo de nuestra sociedad. Es un compromiso que nuestra universidad ha asumido desde siempre. Cuando yo veo este libro, lo veía obviamente con los ojos, no de quien conoce obviamente el tema, no lo ignora. No lo pude leer, evidentemente, mi profesión es ingeniero. Me daba muchísimo interés y mucha curiosidad de pensar a cuántos profesionales el esfuerzo, las horas dedicadas por nuestros dos profesores, autores de libro, eso les iba a servir. Y a través de ello, a cuántas personas podrían representarles. Como bien se ha dicho previamente, quizás la diferencia entre estar presentes con sus seres queridos o no estar más. Y esas son las trascendencias de la vida universitaria. Esas son las trascendencias de la vida y el rol de los profesores en una universidad. Con las personas, su esfuerzo, sacrificio, muchísimo conocimiento, atesoran ello, lo trasladan a los alumnos y a su comunidad. Me ha hecho recordar mucho este momento y quiero compartir muy brevemente, quizás
no ha sido una frustración, pero sí un deseo que algún día lo lograré cerrar. En el año 1975, la Marina de Guerra de Perú me envió a mí a estudiar ingeniería nuclear en España. Un oficial muy joven de la Marina. Empecé a estudiar ingeniería nuclear. Cuando volví al país, con una gran cantidad de esperanzas y un conocimiento extraño, muy extraño, estuve a cargo de la construcción del centro nuclear de Huancayo, que muy poco se conoce. Fui el primer director del centro nuclear de Huancayo y fui responsable del proceso de puesta crítica del reactor nuclear de investigación de RP-10. Y dentro de muy pocos días, el 30 de octubre de 1995, producimos los primeros radioisótopos de yodo en Perú, en ese centro nuclear, en ese reactor. En ese tiempo, cuando yo conversaba con amigos, conversaba con profesionales, y me decían, ¿a qué te estás dedicando? ¿Crear bombas? Se veía pues el tema de una manera con un cierto tremendamente de desconocimiento y, por qué no decir, de ignorancia. Y empecé a escribir toda la historia por la que habíamos pasado un grupo de peruanos en el desarrollo de este centro nuclear, para que eso sirva para muchas generaciones que nos iban a preceder con ese conocimiento. Cuando tuve mi primer bosquejo de libro, dije, ¿y ahora qué hago? Y empecé a tocar puertas en diferentes sitios de nuestro país. Hasta el día de hoy no lo encontré. A nadie le interesa aparentemente el tema nuclear. Entonces yo siento perfectamente, le digo con toda sinceridad, la felicidad que puede estar sintiendo César y Xavi de haber podido entregar a la luz del conocimiento por el país un libro que no tengo ninguna duda que va a servir, como digo, como hemos dicho, para salvar muchas vidas. En ese sentido, finalmente, desde mi posición de vicerrector académico y en la línea de lo que la universidad hace a través del fondo editorial, no me queda más que darles las gracias, felicitarlos y decirles a los que están aquí presentes, todos ustedes, que la universidad es una institución abierta al conocimiento y, por tanto, estamos abiertos a recibir cualquier persona voluntaria que quiera escribir un libro más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pereira. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, agradecemos su presencia y los invitamos a un brindis de honor en las instalaciones adyacentes. Muy buenas noches.